Toda la razón. Vale. Los catalanes son todos. Una cosa es ser tabarnés y otra cosa es ser independentista, no por, su, que por, por supuesto. Pero yo creo que, me que se me entendía, ¿no? Eh, aunque, es, aunque es conveniente hacer el matiz. De, de, entonces, ¿qué ha, ¿qué ha hecho al final? Pues mm, cambiar la figura de Iceta por la de Batet, que prácticamente es una hija suya política, que la llaman constitucionalista, y que yo creo que si lo es, es simplemente porque da clases de derecho constitucional, porque ella ha hablado del de diálogo. Y de incluir la autodeterminación en un hipotético diálogo, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido lo que está in intentando hacer eh, Sánchez es eh, enmendar el, el error anterior. En relación con lo que tú decías, eh, Javier, la primera parte, mmm, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, que, el, que Sánchez ahora mismo esté intentando tender una mano hacia, ahora sí, el constitucionalismo, eh, hacia quienes. Han estado toda la campaña diciendo que con Sánchez, con los golpistas y con el comunismo o el populismo comunista, pues nos abocábamos como país y como sociedad al abismo. Pues es verdad, ahora les tiende la mano y a ver qué pasa. Yo lo que creo es que tendrán con condiciones, con una serie de condiciones que yo diría muy importantes, si queréis lo, las podemos comentar después, pero con una serie de condiciones, no deberíamos dejar la oportunidad de que Sánchez acabe pactando con el golpismo y con el populismo.